En realidad queríamos hacer este lanzamiento formal de la mejor dicho, más que un lanzamiento, la presentación formal de nuestra lista de concejales y consejeros escolares en un lugar lo más descontracturado posible, pidiéndole disculpas a nuestros militantes que estaban con intenciones de acompañarlos, pero van a tener oportunidad de hacerlo en el acto de lanzamiento formal de la campaña el próximo 8 de julio a las 20 horas en Luz y Fuerza. Antes de pasar a detallar uno por uno los candidatos a concejales y consejeros escolares que me acompañan, quiero hacer algunas consideraciones sobre esta lista. En primer lugar, lo que nos motiva claramente es corregir el error cometido en el año 2011, enmendar el daño ocasionado a la población y a la comunidad azul y construir un futuro mucho mejor para todos los azuleños. En este sentido, hemos conformado una lista donde le integran distintas agrupaciones que hacen a la vida interna del Frente para la Victoria, como la Cámpora, el Movimiento Evita, Campo y otras agrupaciones más. Son todos los integrantes jóvenes, más jóvenes que el candidato intendente, buscando una renovación dirigencial, y fundamentalmente tenemos una lista donde superamos ampliamente el cupo femenino. O sea, tenemos más integrantes mujeres que lo que habitualmente ocurre en el resto de las listas. Lo que tenemos pensado para Azul es, en primer lugar, hay una cuestión que caemos generalmente los peronistas en un lugar común, que es hablar de obra pública, de asfalto, de viviendas, de cordón cuneta, de alumbrado público. En este sentido, quiero decirles a los azuleños que es algo que todos los intendentes deberíamos hacer. O sea, es algo que se da por sobreentendido que el intendente tiene que hacer. Claramente Azul está atravesando una crisis. Esa crisis es de falta de confianza en su máxima autoridad municipal. Y por lo tanto nosotros venimos a hacer propuestas concretas que tienen que ver básicamente con transparentar la gestión pública. Nosotros creemos concretamente que se debe recuperar la confianza en la figura del intendente municipal, y en tal sentido estamos proponiendo que a partir del 10 de diciembre de 2015, cuando asumamos, vamos a tener un ofrecimiento claro y concreto de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría Legal y Técnica para que existan controles cruzados a dirigentes de la oposición, con toda la libertad para desarrollar el cargo y fundamentalmente sin ningún tipo de impedimento, y tendiente básicamente a que esos dos funcionarios trabajen e interactúen con el resto de los órganos de la Constitución, como son la Tesorería, la Jefatura de Compras y la Contaduría General, y externamente con el control que debe hacer el Consejo Deliberante, con quien vamos a recomponer la relación, y con el excelentísimo, con el Honorable Tribunal de Cuentas para un control exhaustivo de las cuentas municipales. Por otro lado, también entendemos que hay que abordar temas complejos en nuestra comunidad, como es la situación de la seguridad y fundamentalmente de la nocturnidad en nuestros jóvenes. Los problemas de nocturnidad que están teniendo nuestros jóvenes y que claramente aquejan a muchísimas familias que se preocupan cuando aquellos que somos padres de jóvenes adolescentes salen. Y realmente hay episodios que preocupan y preocupan mucho a las familias azuleñas. Vamos a abordar fuertemente los problemas de nocturnidad de la juventud, y también vamos a abordar fuertemente los problemas de seguridad y de inseguridad fundamentalmente que existen en nuestros barrios. Obviamente que todos saben que yo en lo personal tengo un compromiso político con quien es nuestro precandidato a gobernador, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Eso no quita que dentro de nuestra lista de concejales haya personas que se sienten identificados con la otra alternativa a gobernador, como es Aníbal Fernández. En el caso concreto hemos hablado en reiteradas oportunidades con quien a mi entender va a ser el futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez, y le hemos planteado algunos ejes básicos que necesita Azul de cara al futuro. Básicamente necesitamos terminar la presa de la Isidora, para terminar de una vez por todas con el flagelo de las inundaciones a lo largo de estos más de 180 años de historia que tiene Azul.